Seguro alguno no me conoce. Claro, Jenny de Noya. No yo, pero se ve interesante. Con apenas 2 suscriptores y 8 vídeos, este canal abandonó como hace 2 años. Sí, 2 años. O sea, en 2022. Y bueno, vamos a ver su contenido para ver si. Qué tan bueno es mejor que yo. Ya me tiré, vamos a hacer un análisis. Y para hacer que no vean todo el video. Todo el video de él, solo voy a tener por dos, así que iniciemos. Bueno. Para empezar, su transformación sí es algo bueno. Realmente no se le vio la mano y hacía muy buenos alegres. Sinceramente, eso hubiera sido mejor como una intro. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente video. Ahora vamos a ver su intro. Como que van a ver su intro se ve muy genial. Ya que de todo mucho que hace, se ve increíble. Sinceramente, si se inicia, es un buen intro, es mucho, pero. La verdad no sé, porque renunció ese que renunció. Bueno, ahora vamos a ver su siguiente video llamado La Persecución en Hielo. Una cosa curiosa antes de ver el video, yo me inspiré de ese video para crear el video de la gran carrera. Espero que no se enoje. Bueno, entonces vamos a verlo. Ok, para empezar se hace buena transformación. Solo si vieron bien adentro los carros, se mueven como de buena mano. Además, en el final se mueve como un tipo de batalla. La cual conectó mucho otra vez, pero bueno. Y se dan cuenta que en una parte anda como un misil un carro. Bueno, yo más o menos también me de eso, pero no era eso. Bueno, por lo que él hacía lo posible para que sus videos no eran tan malos. Pero ya saben. Las vistas, bueno, el segundo no me importaba las vistas, pero yo seguro dejó de hacer contenido porque le gustaba mucho hacer stop motion y posiblemente otra situación. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente video, el cual es Ok, solo vamos a ver el último llamado Master el Maestro de la Montaña Musical. Yo creo que los demás videos son Red Blue. Y bueno. No quiero sacar al guardar el video para que sea muy largo, así que solo vamos a ver el video. Ok. Su video de la madre de la montaña es bellísimo. Aunque bueno, no son videos originales, pero hace un intento. Para empezar, hizo muchos intentos. Como se nota en el video, él, bueno, más o menos, se hace lo posible para que no sea su mano y hace para que los miembros se vean increíbles. Y bueno, técnicamente, es un buen canal, solo que lo abandonó. Bueno, veamos los puntos buenos y los puntos malos. Bueno, veamos los puntos buenos. El punto bueno es que ha sido muy buen sonido. Para ver sus cosas que hacen en el canal, sí eran bien chidas. Como la película de hielo, Maestro de la Madera Musical y la intro. Hacen la mejor edición posible para hacer que los videos se vean decentes. Y primero,
Y lo único que puede venir con todo, ya que los demás, nada. Ahora vemos los puntos malos. El primer punto malo sería que si bien la mayoría de los videos tienen la misma miniatura de venta, lo cual hace enojar a veces para mí. Otro de los puntos malos es que a veces, ¿saben qué? Mejor ya me vendo. Ya no encontré más puntos malos. Ese creo que fue el. Ahora sí, este canal tenía el mejor potencial para hacer un editor de canal como yo. Bueno, si tú conoces este canal. Bueno, mejor ya nada. Bueno, entonces, las creaciones. Era un buen canal, pero creo que lo que necesitaba era más mini figuras. Ya que según yo, a veces le puse las mismas, o no sé, o creo que también pudo haber sido la variante de contenido, ya que sinceramente vimos más tipo de contenido como Master Toy Motion, como las otras sagas, como vimos en Ain, como Marvel, Jurassic World, aunque bueno, de seguro no había suficiente presupuesto. Entonces sí, Jay y el rollo son cosas diferentes. Ay, por cierto, para los que conozcan, tenemos casi la misma minifigura, o sea, el avatar. Él usa Jay y yo uso Jay. Y de hecho su foto es la misma de la temporada 12, o sea, la misma, digo, de la temporada 12 de Secreto de Pinis. Tenemos que tener mi figura. Y pues bueno, si también tú, Jenny, hablaros. Si también te miré, explícate al público, porque todos necesitamos una explicación. Ya que yo soy el único Jenny hablaros en este plataforma. Cuenta tú, pero no tuve contenido desde cuando. Bueno, gente, si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse. Bueno, mejor ni lo hagan. Ya hagan su cuenta. Yo ya me voy. Sayonara, baby. Adiós.